con un recibimiento de Copa Libertadores, el 27 de julio empezó la epopeya de Independiente. El primer rival era Lanús, en Avellaneda. La camiseta inesperada, azul, con blanco, claro. Le costó mucho a Independiente doblegar a Lanús del profe Córdoba. El arquero uruguayo Claudio Flores fue la gran figura del partido. El remate de Federico Domínguez fue atajado por Flores y cuando faltaban 3 minutos llegó el primer gol. Franco, también Silvera, ¡gol! Casi en el descuento, una patriada del pibe Elu Chance le permitió terminar el partido 2-0 y agrandar la fiesta. Ya ha ganado Independiente en la primera fecha, ha derrotado a Lanús 2-0. El 4 de agosto Independiente viajó a La Plata, al Bosque, a la cancha de Gimnasia. Una multitud lo acompañó. Arrizuela de primera, dos toques, Arrizuela y el centro. Lo movía la Silvera, Montenegro le quiere pegar, Montenegro. Está el gol de Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! En el descuento, cuando el rojo ganaba 1-0, el uruguayo Gonzalo Choy de cabeza estampó el empate. Independiente 1, Gimnasia 1. Hay que estar concentrado los 93 minutos, que el partido 90 siempre da entre. Y hoy perdimos una gran posibilidad, pero realmente jugamos bien. El agua fría siguió, claro, la cancha estaba calentita por las diablitas y la multitud. Olimpo, el debutante Olimpo de Bahía Blanca, debutó en el arco rojo con un gol de Leo Díaz en contra después de una buena jugada de Carrario. Después llegó la reacción, claro. El toque que viene para el Coti Ríos. Recibiendo Ríos, el centro de Ríos, que buen centro que sacó, la vino bajando Federico al arco, Castaño Suárez. En el segundo tiempo el rojo siguió atacando y llegó al gol a través de Insúa. No es común ver a Insúa marcar de cabeza. Una gran jugada de Juan José Cerrizuela, un doble sombrero, le permitió a Federico Domínguez anotarse de nuevo y cerrar el resultado. Victoria del equipo del Colo Gallego en la caldera del Diablo. El lunes 19 de agosto llegaba la hora del clásico de Avellaneda, en terreno neutral, la cancha de River. Racing era local allí y el rojo movilizaba una multitud como su vecino de barrio. Casi 20.000 entradas populares vendidas, más de 30.000 personas. Independiente por cuarta vez consecutiva con el mismo equipo. Por esta jugada se va expulsado Gabriel Milito antes de los 20. Muy claro. Independiente perdía a su mariscal. Dos envíos sobre el área. Racing llegaba al empate a través de Sebastián Romero. Cuando trataba de acomodarse Villavicencio. Con 10, Independiente se ponía 2-1. Esteves falta, lo rajan a Esteves. 10 contra 10, atención, el show del Rolfi Montenegro. A 14 del final, la corrida de Luchans y el gol. El abrazo con Gallego y de Yapa, otro tanto para el 4-1. Muy bien frente a la marca de Maidana, lo desparramó, Allí estaba llegando el Rolfi, que le pega bien de afuera. A ver, el Rolfi, golazo. ¡Gol! Acaba de golear a Racing aquí en la cancha de River por 4-1. Creo que supimos aprovechar las oportunidades, ¿no? Lastimamos en el momento justo y bueno, eso dio la tranquilidad para
para que después, bueno, juguemos un poco más tranquilo. El sábado 24, con las Diablitas en la cancha y una multitud en las tribunas, Independiente recibió a Newell's Old Boys de Rosario. Acer le tapó increíblemente el gol a Guiñazú. Rosales, de contra, puso el 1-0. Para meter la Cerrizuela en el área, la movilidad de Franco en ella. Pase que también subió la pierna. ¡Gol! ¡Domínguez! ¡Gol! Cerrizuela reventó el poste de Pacet en el último minuto. Independiente se quedó con las ganas. ¡Mano! ¡Milagro en el área de Newell's! Llegaba el momento de ir a Liniers a enfrentarse con Vélez. Muchísima gente, más de 20.000 populares en la cancha para compartir la fecha sexta. Está Silvera esperando el centro. Pasa la pelota por Cerrizuela. Está esperando Silvera. ¿Dónde Silvera? A los dos minutos nada más, el Cookie Silvera estampó la primera diferencia. Vélez llegaba al empate con Roberto Nani e Independiente iba por la victoria. Tiro libre que favorece a Independiente. El centro de Cerrizuela encontró la cabeza de Franco. Y el rojo se llevó los tres puntos. ¡Franco! El propio Franco al final del partido lo hizo enojar a Ángel Sánchez, que le mostró la roja. Se ubica segundo en la tabla de posiciones a un punto de Central. Independiente acaba de ganarle a Vélez 2-1. ¿Pensaste en alguien especial cuando terminó el partido? Por supuesto, en mi viejo. Más que nada, hoy, ante el partido, le prometí que íbamos a ganar, que íbamos a hacer un buen partido. Por suerte pude cumplir y bueno, muy feliz por eso. En la séptima fecha, el rojo le hizo 7 a Colón en Avellaneda. Atención, va a ser Rizuela, el primer palo, primero gol. Villavicencio reemplazó a Franco en la defensa. Montenegro de lejos, pese al esfuerzo de Irigoitia, marcó el segundo tanto. Antes de que terminara el primer tiempo, llegó el tercer gol. La gente daba rienda suelta a una alegría contenida después de un par de resultados de empate. De media cancha para adelante, el rojo era imparable. Montenegro corrió una pelota que parecía perdida. La participación de un par de compañeros suyos permitió un nuevo gol de Silvera. Insúa Pucineri, Pucineri Silvera y a cobrar. Faltaba el gol del Chico Rivas, después de la pared con el Cuqui. Minutos de este segundo tiempo, Independiente 6, Colón de Santa Fe 0. La contramarca de Federico Insúa que gana, hizo todo Insúa. Así va, acompaña Pussy Silvera, sigue Insúa, sigue Insúa, Silvera, sigue el séptimo. Una goleada para agarrarse bien arriba en la lucha por el título. Nosotros somos un equipo que usualmente creamos muchas situaciones. Hoy la pudimos efectivizar, así que ojalá que podamos seguir así.